Hola, buenas noches con todos y todas. Gracias por seguirnos y por estar con nosotros. Ahí tenían nuestro video promocional. Somos Fundación Deval, manejamos el programa prenatal y estamos en cuatro países: en Ecuador, donde están nuestras oficinas regionales, Bolivia, Honduras y El Salvador. En los cuatro países que he mencionado, Ecuador, Bolivia, Honduras y El Salvador, implementamos el programa prenatal, ¿no? Nos enfocamos en la prevención, en las etapas preconcepcional, prenatal y hasta la primera infancia. Nosotros el día de hoy hemos tomado, como saben y como quienes se han suscrito al evento del día de hoy, hemos establecido el tema de la salud bucal, ¿ok? Así que el día de hoy estaremos con una doctora que nos va un poco a conversar sobre la importancia y los vínculos que muchas veces no se visibilizan normalmente o que no se han hablado sobre el vínculo entre la salud bucal, el embarazo y los efectos que tiene esa salud bucal durante el embarazo y también en la primera infancia del bebé. Acá cuando hablamos de salud bucal hablamos tanto de la salud bucal de la mujer embarazada y también hablamos de la salud bucal del bebé, ¿no? Entonces aquí tenemos muchísimo de qué hablar, muchos mitos que tal vez derribar también, porque muchas veces se dice que la mujer embarazada no hay cómo atenderla, no hay cómo llevarla donde el odontólogo, o que es peligroso, o simplemente que si la mujer está embarazada se le van a caer los dientes de manera obligatoria. Y es decir, hay una serie de mitos y una serie de ideas respecto a la salud bucal de la mujer embarazada. Hoy día vamos a tratar de aclarar y de revisar todos esos mitos. El día de hoy también les invitamos a quedarse todo el live, porque a las personas que se queden todo el live y contesten a unas preguntas que vamos a hacer, pueden en este caso acceder a un certificado. Así lo hemos manejado en varios live. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a darle paso primero a la doctora para que ella dé una breve exposición sobre la salud bucal en el embarazo y en la primera infancia. Y luego vamos a un poco hacer a dejar un link con unas preguntas. Esas preguntas ustedes deben contestarlas hasta luego de una semana. Es decir, hoy estamos 28 de julio, estamos jueves 28 de julio, hasta el jueves 4 de agosto pueden contestar las preguntas y dejar sus datos con el link que les mencioné y que va a estar colgado aquí en esta transmisión. Y la idea es que con esas respuestas, quienes estén correctos, van a poder acceder a un certificado. Y atentos, porque las personas de Ecuador, en el caso de Ecuador, van a poder también acceder a un código especial de descuento para el curso medio que estamos abriendo en estos momentos. Es un proceso de nivel medio sobre prevención prenatal y postnatal de enfermedades y deficiencias. Entonces van a tener un descuento especial quienes contesten correctamente las preguntas de live que vamos a plantear en esta ocasión. Y las personas de Honduras, por supuesto, ahora vamos a tener una doctora de Honduras, entonces por supuesto que a los hondureños hay que hoy día ofrecerles también un beneficio. Y los hondureños que contesten y las hondureñas que contesten correctamente las preguntas que vamos a plantear de live, también van a tener un descuento, pero para el diplomado. Diplomado que es auspiciado, en este caso, tiene el auspicio de la Autónoma de Honduras y en el caso de Ecuador, de la Universidad Central del Ecuador. Son las dos mejores universidades públicas de cada país, así que son programas que valen muchísimo la pena, con gran nivel. Son programas exigentes, no les voy a mentir. Si alguien no le tiene, digamos, no somos, nuestros procesos formativos son exigentes en la medida en que nosotros buscamos gente comprometida y en la medida en que nosotros becamos esos procesos formativos. Buscamos las mejores profesionales, los mejores líderes comunitarios, los mejores técnicos posibles. Así que Ecuador y Honduras, pilas, porque van a tener descuentos especiales. ¿Quiénes contestan bien? Listo, vamos ya directamente con lo que nos ocupa el día de hoy. Vamos a presentarle primero a la doctora. Estoy hablando de la doctora Mercy Vanegas. La doctora Mercy Vanegas tiene un doctorado en cirugía dental en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es la mejor universidad que hay en Honduras, muy buena universidad. Y tiene una maestría en salud y nutrición de la Universidad Evangélica de Nicaragua. Además, algo muy chévere, muy interesante, es que la doctora tiene también el diplomado en prevención prenatal de enfermedades y deficiencias de la Fundación Deval. Entonces, es muy relevante esto. ¿Por qué? Porque aquí la doctora puede vincular las dos cosas, ¿no?
sea, la salud bucal y la prevención de enfermedades y deficiencias, nuestra apuesta de prevención prenatal y postnatal. Así que, sin más, le doy la palabra a la doctora y mi último pedido, por favor, en los comentarios, dejen sus preguntas. Desde ya, cualquier pregunta que ustedes tengan, nosotros vamos a ir recogiéndolas y una vez que termine la doctora su exposición, vamos a ir a un diálogo con ella para que sus preguntas tengan respuestas, ¿ya? Así que les invito también a que interactúen en el apartado de comentarios y nos dejen sus preguntas. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Sebastián, ¿verdad? Y buenas noches, pues, a todos. Para mí es un gusto, ¿verdad?, poderles compartir un poco de los conocimientos, pues, que hemos adquirido, pues, a raíz de todo este tiempo, ¿verdad?, de práctica profesional. El tema de hoy, ¿verdad?, como así ya lo apuntaba Sebastián, ¿verdad?, es la salud bucal en la mujer embarazada y sus consecuencias en la etapa prenatal y postnatal. Como ya lo decía Sebastián, ¿verdad? Muchas veces pues ignoramos un montón de consecuencias o de enfermedades, ¿verdad? Que son propias o que de repente se ven arraigadas un poco más, ¿verdad? En esta etapa de gestación o esta etapa pues que vive la mujer. Entonces, como ya lo dije, ¿verdad? Es una etapa donde la mujer experimenta muchos cambios, ¿verdad? Y también así su familia. Por lo tanto, pues es un buen momento para otorgar, ¿verdad?, beneficios al niño, ¿verdad?, ya que el bebé, pues, percibe su entorno desde el útero. También es una etapa donde se puede contribuir, ¿verdad?, al cuidado de la salud bucal de la madre, ¿verdad?, del niño y también de su familia, ¿verdad?, cuando hablamos de la prevención. Decimos, pues, que el embarazo es un proceso natural y sublime, ¿verdad?, de la mujer. Y constituye, ¿verdad?, una etapa que está acompañada de una serie de cambios fisiológicos, patológicos y psicológicos, ¿verdad?, que hacen que se conviertan, pues, en pacientes especiales, ¿verdad? Estas mamás o futuras mamás, ¿verdad?, demandan, pues, muchos cuidados exclusivos, ¿verdad?, sobre todo si necesitan tratamientos en cualquier especialidad. Es importante, ¿verdad?, mencionar que la formación de los dientes, pues empieza, ¿verdad?, desde el útero. No es que empieza inmediatamente pues que el niño nace, no, ¿verdad? Empieza desde el útero aproximadamente en la cuarta, ¿verdad?, y sexto mes de vida intrauterina, ¿verdad? Los dientes comienzan a calcificarse, pues, y al momento del nacimiento, ¿verdad?, todas las coronas de estos dientes deciduos, ¿verdad?, o los llamados de leche, ¿verdad?, ya están calcificados. Y pues siguen o completan su calcificación, ¿verdad?, entre el momento del nacimiento y los 12 meses de edad. Por lo tanto, como es la prioridad, ¿verdad?, o nos enseñan, en el diplomado de prenatal, pues que es importante, ¿verdad?, cuidar la calidad del embarazo, ya que no solo beneficia, pues, la parte psicológica, ¿verdad?, del bebé o del niño por nacer, sino que también beneficia, ¿verdad?, toda su salud, ¿verdad? Y en este caso específico, pues beneficia, ¿verdad?, los dientes de ese bebé por nacer. Dentro de los cambios o transformaciones, ¿verdad?, que tiene la mujer en este periodo de gestación, pues también son percibidas, ¿verdad?, esos cambios en los tejidos orales. Y en muchas ocasiones, pues estos están asociados a una serie de cambios de conducta, ¿verdad?, y de estilo de vida que pueden contribuir al inicio de enfermedades bucodentales o enfermedades de la boca, ¿verdad?, y que pueden ser agravadas, ¿verdad?, si estas ya están establecidas. En este sentido, ¿verdad?, tenemos ciertas condiciones fisiológicas que se dan durante el embarazo que podrían influir en la salud bucal de la mujer. Y dentro de estas, pues están esos cambios hormonales, ¿verdad?, que se producen, en especial los aumentos de los estrógenos y la progesterona, ¿verdad?, esenciales para el desarrollo y desenvolvimiento del bebé por nacer. Y pues esto modifica, ¿verdad?, todas estas alteraciones o estos cambios hormonales modifican, ¿verdad?, el cuerpo de la mujer y también, pues, se observan esos cambios en su boca, ¿verdad?, dentro de las enfermedades o de las dolencias que podrían aparecer en esta etapa, pues tenemos la caries dental, ¿verdad? Y la erosión gingival, tenemos también la gingivitis, podemos observar, ¿verdad?, una hiperplasia gingival o un granuloma piogénico, y tenemos también asociada a todo esto, ¿verdad?, la enfermedad periodontal.
Cuando hablamos de caries dental, ¿verdad? Esta está vinculada directamente a hábitos incorrectos de higiene bucal, ¿verdad? Hay una, ya que en este periodo pues, de gestación de la mujer, hay una mejor apetencia, ¿verdad? De la mamá por ingerir, ¿verdad? Ya sean alimentos dulces y ácidos, ¿verdad? Para evitar, pues, las náuseas, ¿verdad? Propias de este periodo, ¿verdad? De gestación. Y esto, pues, provoca también, ¿verdad? El descuido, ¿verdad? De la higiene bucal, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, al cepillarnos los dientes, ¿verdad? Y cuando estamos embarazadas, pues, nos da, ¿verdad? Esas náuseas y de repente, pues, se pueden inducir hasta el vómito. También, pues, se ve alterada, ¿verdad? La composición salival, el pH de la saliva disminuye y también su capacidad buffer, ¿verdad? Que la capacidad buffer, pues, es la capacidad que tiene la saliva de realizar ese efecto de barrido, ¿verdad? Y eso, pues, al final también beneficia a la boca, ¿verdad? O a los dientes, ya que elimina, ¿verdad? Esos restos alimenticios o esa un poco de la placa bacteriana que está fácil de desprender, ¿verdad? Y, pues, todo esto afecta, pues, la función, ¿verdad?, de regular, pues, esos ácidos producidos por las bacterias, ¿verdad?, cuando disminuye esa capacidad buffer, lo que hace, pues, al medio bucal, ¿verdad?, favorable para que se dé, ¿verdad?, el desarrollo de esas afecciones del esmalte y la dentina, ¿verdad?, en el caso, pues, es que estamos hablando de las caries. Y, pues, cuando hay, se disminuye, ¿verdad?, esa deficiencia, pues, en el cepillado dental, pues también este está relacionado, ¿verdad?, con dos motivos, como ya lo dije anteriormente, por las náuseas que se produce, ¿verdad?, a la práctica, ¿verdad?, del cepillado dental en sí, ¿verdad?, por esas sintomatología, ¿verdad?, propia del estado de embarazo. Y eso, pues, contribuye a la acumulación de placa bacteriana. Y cuando hablamos, pues, de la erosión dental, también, ¿verdad?, es producto de esos cambios hormonales, ya que en este periodo, pues, hay un aumento, ¿verdad?, de la progesterona y eso hace, ¿verdad?, que el vaciamiento gástrico sea más lento y también, pues, puede haber, ¿verdad?, una acidez elevada, ¿verdad?, por el reflujo, por ese vaciamiento gástrico que se ha vuelto lento y, pues, como resultante, ¿verdad?, también de los vómitos, ¿verdad?, que, y eso provoca, pues, la erosión de los esmaltes que, fundamentalmente se da, ¿verdad?, en las caras linguales de los molares y en los incisivos inferiores, ¿verdad? Ahí en la imagen, pues, podemos ver de su lado derecho, ¿verdad?, que los dientes se observan de manera plana, ¿verdad? Eso es una erosión dental. Y también, pues, en el esmalte de los dientes de las caras linguales, pues, miramos muchas veces que se forman esos desgastes en forma de cuña, ¿verdad? Eso es producto también, propiamente en el embarazo, ¿verdad? Producto de esa erosión, ¿verdad? Por el efecto de los ácidos producidos, ¿verdad? Por los vómitos y por el vaciamiento gástrico que se vuelve más lento. También observamos, pues, la gingivitis, ¿verdad? Ciertas investigaciones, pues, evidencian que el problema más frecuente y específico que se encuentra durante el embarazo, ¿verdad?, y se prolonga, perdón, desde el periodo hasta el periodo de la lactancia, es la gingivitis gestacional. Y esta, pues, es la inflamación de la encía, ¿verdad?, provocada por la acumulación de placa bacteriana. Y, pues, esta puede aparecer desde la séptima semana de embarazo y alcanza su punto máximo, ¿verdad?, en el octavo mes de gestación, ¿verdad? La gingivitis, ¿verdad?, la pueden padecer del 30 al 100% de las mujeres embarazadas. Y es por lo mismo, ¿verdad? Porque la mujer embarazada, pues, no permite o no tolera, ¿verdad?, hacerse un cepillado dental adecuado. Entonces, se va acumulando, ¿verdad?, esa placa bacteriana que al final, pues, son los que producen esos efectos irritantes en la encía. Y, pues, la mujer, ¿verdad?, se queja de que la encía se le ha inflamado, de que cuando ella se cepilla, pues, sangra de la encía o muchas veces en los casos que ya está un poco más avanzada la gingivitis, ¿verdad?, con solo el roce de la lengua, pues, la encía empieza a sangrar. Y también tenemos, pues, la hiperplasia gingival, ¿verdad?, o el granuloma piogénico, también, ¿verdad?, producido por esos cambios hormonales y provocado, ¿verdad?, por los factores irritantes, ¿verdad? Todas estas enfermedades, pues, si lo hemos visto
vienen enlazadas, ¿verdad? Con la falta del cepillado dental y con la producción o esos cambios hormonales que las mujeres experimentamos durante el periodo de embarazo. Entonces, se puede acentuar pues en esta etapa, cuando hablamos de hiperplasia gingival, ¿verdad? El agrandamiento de la encía, ¿verdad? Y más cuando ya está en una parte localizada, ¿verdad? En una zona muy específica, pues ya hablamos de un granuloma piogénico. Y esta pues desaparece ya en la etapa postnatal, ¿verdad? Y pues lo que hay que recalcar, ¿verdad? En la mujer embarazada es que ella debe de realizar, ¿verdad? Su autocuidado, un buen cepillado dental, el uso de hilos dentales, ¿verdad? De pastas y enjuagues bucales, pues que protejan la encía para así evitar, ¿verdad? Este tipo de lesiones. En el caso del granuloma piogénico, ¿verdad? Si ya ha llegado a su etapa postnatal la mujer y su granuloma o su lesión, ¿verdad? Quística no ha desaparecido, entonces ahí se tiene que tomar la decisión, ¿verdad? Por el profesional de la salud, en este caso el odontólogo, si hace la extirpación de ese quiste, ¿verdad? De manera quirúrgica. Y si la mujer también, pues me imagino yo que se siente incómoda y muchas veces pues hay baja autoestima y se preocupa, ¿verdad? Porque si uno ve una lesión de estas en su boca, pues uno dice, ¿será que es algo malo que tengo, ¿verdad? Porque es de crecimiento, cuando se presenta de crecimiento rápido, ¿verdad? Entonces uno siempre asocia a cosas negativas. Y la otra enfermedad, ¿verdad? Que va asociada a todas las ya antes descritas, es la enfermedad periodontal, ¿verdad? En el caso, pues, de una periodontitis, cuando esta no está controlada, ¿verdad? Puede causar la pérdida localizada del hueso. Y esto, pues, nos puede llevar a perder el diente, ¿verdad? El diente, pues, presenta esa movilidad dental y posteriormente, ¿verdad? Hay pérdida, ¿verdad? De esa estructura dentaria. También pues puede ocasionar de manera sistémica, ¿verdad? Otras enfermedades como una endocarditis bacteriana, ¿verdad? Y pues en algunos estudios revelan, ¿verdad? Que cuando hay una enfermedad periodontal crónica ya establecida en una mujer embarazada, ¿verdad? Esta mujer pues corre con el riesgo de tener un nacimiento prematuro, ¿verdad? De su bebé. O el bebé tiene bajo peso al nacer, ¿verdad? En virtud, pues, que cuando hay una periodontitis, ¿verdad? Es porque hay una inflamación crónica, ¿verdad? De los tejidos que rodean al diente. Y en el caso, ¿verdad? De los ligamentos periodontales, si estos, pues, hacen liberación, ¿verdad? De citocinas y estas atraviesan la barrera placentaria a través, ¿verdad? Del torrente sanguíneo y producen, pues, cierta cantidad de prostaglandinas que estas pues hacen, ¿verdad? Que hayan contracciones intrauterinas y esto pues puede provocar, ¿verdad? Esos partos prematuros. También podemos observar, ¿verdad? Algunos otros cambios bucales en la mujer, ¿verdad? Como ser una queilitis angular. Podemos observar también resequedad en los labios, ¿verdad? Pueden también presentar labios fisurados. También pueden haber, esto puede provocar, ¿verdad? Esa resequedad puede provocar un herpes labial, ¿verdad? Y pues terminar también puede ser en una candidiasis, ¿verdad? También la mucosa oral se muestra un poco congestiva, ¿verdad? Hay sealorrea y en algunos casos, ¿verdad? La mujer puede decir, ¿verdad? Que tiene un olor, un aliento desagradable, ¿verdad? No huele pues muy bien su boca, ¿verdad? Siempre y cuando pues ella no haga uso, ¿verdad? De un buen cepillado dental, el uso de hilo, ¿verdad? Y enjuagues bucales. Entonces, todos estos aspectos, ¿verdad? Hacen que se considere a la embarazada como un grupo poblacional de riesgo, por lo que las acciones de promoción en salud deben de estar dirigidas, ¿verdad? Especialmente a la madre y al niño, ¿verdad? Para que tanto la madre como el bebé por nacer, pues tengan una excelente salud, pues, bucal, ¿verdad? En esta tarea, pues nosotros como mediadores, ¿verdad? Nosotros como profesionales de la salud, específicamente los odontólogos,
jugamos un papel importante, ¿verdad? Como miembros de ese equipo de salud de la comunidad, al contribuir pues en la modificación de los conocimientos, de los hábitos y costumbres, ¿verdad? De esas mujeres embarazadas, con el propósito no solo de alcanzar un comportamiento responsable, ¿verdad? De su propia salud y de su futuro bebé. Así pues, está rodeada, ¿verdad? El embarazo, como ya lo decía Sebastián, ¿verdad? Al inicio, muchas veces los embarazos están rodeados de un sinnúmero de creencias, ¿verdad? Muy propias de repente de ciertas culturas y que han sido transmitidas, ¿verdad? De generación en generación. Es común, ¿verdad? Escuchar muchas veces, ¿verdad? Que el embarazo pues descalcifica los dientes o que las encías se enferman, que cada embarazo pues nos cuesta un diente, ¿verdad? Y pues todas estas creencias y prácticas, ¿verdad? Se relegan a los cuidados dentales, ¿verdad? Debido a las molestias pues que se ocasionan estos tratamientos, ¿verdad? Y los temores que existen alrededor relacionados con los daños que pudiera ocasionar al feto. Entonces, dentro de los principales mitos, ¿verdad? Encontramos que es peligroso para las embarazadas acudir al dentista, ¿verdad? Eso no es cierto. El tratamiento en la mujer embarazada se da de una manera sistémica, ¿verdad? De cuidar siempre el desarrollo del bebé, ¿verdad? Entonces, hay que hacer, ¿verdad? Ese cuidado integral, ¿verdad? Durante la gestación, ¿verdad? Para que la mujer pues esté lo más tranquila posible, lo más saludable posible, ¿verdad? Porque esto al final pues termina, ¿verdad? En una excelente salud pues para el bebé, ¿verdad? Que por eso es que hacemos esos cuidados, ¿verdad? De ir a nuestros controles prenatales, usar las vitaminas, alimentarnos bien, ¿verdad? Y en el caso pues el que estamos discutiendo ahora, pues, gozar de una buena salud bucal. Durante otro mito, ¿verdad? Es durante el embarazo se descalcifican los dientes, pues así es, ¿verdad? Se trata de un mito, pues el calcio que necesitan los bebés procede de la alimentación, ¿verdad? Y no de los dientes de la madre ni tampoco de los huesos. Procede, ¿verdad? De todas esas vitaminas prenatales que tenemos que consumir, ¿verdad? En este periodo. Procede también de la alimentación, ¿verdad? Y no de los dientes, ¿verdad? Muchas veces también he escuchado, ¿verdad? A los padres, al padre de ese bebé por nacer, ¿verdad? Y así como la mujer, ¿verdad? Que cada embarazo cuesta un diente. Y esto pues no es así tampoco, ¿verdad? Ya que la pérdida de uno más dientes no están, ¿verdad?, relacionados directamente con la gestación. De repente esto se da porque muchas veces ya tenemos, ¿verdad?, instaladas ciertas afecciones, ¿verdad?, de los dientes antes de entrar al periodo del embarazo y por lo mismo que hablábamos, ¿verdad?, el descuido en su higiene bucal o los cambios, ¿verdad?, en alimentación. Entonces eso puede provocar, ¿verdad?, que esas lesiones en el caso de la caries pues aumente, ¿verdad? Entonces puede llegar pues no solo a dañar el esmalte del diente y la dentina, sino que también, ¿verdad?, dañar la pulpa, que cuando ya la caries ha llegado a la pulpa, pues es cuando ya hay un dolor de muelas o dientes que no lo deja tranquilo a uno ni dormir, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la gente, si no tiene los medios como para poderse tratar con otro especialista, ¿verdad? Esos dientes, lo más fácil, pues, para las personas es decir, sáqueme el diente, ¿verdad? Entonces, esto va ligado directamente, pues, a la higiene bucal, ¿verdad? Y de repente que no somos previsores. Yo creo que en muy pocas ocasiones, pues, planificamos un embarazo como tal, ¿verdad? Sino que, como dice, se vino el niño y pues ahora hay que echar para adelante, ¿verdad? Entonces, cuando se hace de una manera planificada, yo creo que nos preparamos, ¿verdad? Antes del embarazo, cuidándonos en todos los aspectos, ¿verdad? Nos vitaminamos antes, tomamos ácido fólico, ¿verdad? Para que toda la formación o la organogénesis del niño, pues, sea de la manera más saludable, ¿verdad? Y pues en el caso de la boca, pues también hacer nuestras limpiezas periódicas, verificar, ¿verdad?, que no tengamos ninguna caries y si las hubiera, pues tratarla, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad?, que sucede durante el embarazo, pues hace que, como les dije, ¿verdad?, que la atención
odontológica en la mujer embarazada, ¿verdad? Sea de una manera especial. Y pues también, como profesionales de la salud, de la odontología, tenemos que hacerla de una manera planificada, ¿verdad? Para que esa atención pues sea, no, se lleve a cabo en los momentos oportunos, con la finalidad pues de evitar, ¿verdad?, daños al bebé por nacer. Así que en el primer trimestre, ¿verdad?, que comienza desde la concepción hasta las 12 semanas, se recomienda pues realizar evaluaciones y atención, no solo de las urgencias, ¿verdad?, considerando que este es el periodo de la organogénesis del bebé, ¿verdad? También debemos de cuidar como odontólogos los protocolos preventivos que se deben de iniciar lo antes posible, ¿verdad? Reforzando esos hábitos de higiene bucal, ¿verdad? Autocuidado, cepillado dental con pasta fluoradas y la utilización del hilo dental. También debemos hacer aplicaciones sistémicas de flúor, ¿verdad? De manera profesional, a fin pues de proteger, ¿verdad?, el esmalte, ¿verdad?, y la dentina del diente. Y también podemos afianzar, ¿verdad?, esa consejería dietética, ¿verdad?, de la importancia que tiene alimentarnos bien durante el embarazo, ¿verdad?, para proteger al bebé y pues proteger también cada uno de los órganos de nuestro cuerpo como madres. En el segundo trimestre, pues, que viene desde las 13 semanas de embarazo hasta las 24, es el periodo, ¿verdad?, más conveniente para la realización de tratamientos odontológicos. Pues la formación de órganos del feto, pues, o del bebé ya ha concluido, ¿verdad? Existe, pues, menos incidencia de vómitos y náuseas en la mujer, ¿verdad? La gestante está menos incómoda que al inicio, porque ella está, al inicio, pues, está preocupada porque se está formando el bebé, ¿verdad? Está preocupada también por esos vómitos y esas náuseas. Y al final, pues, ya ella tiene que estar más tranquila. También en este segundo trimestre, ¿verdad?, es el momento adecuado para realizar esos tratamientos que fueron postergados o que dejamos para después en el primer trimestre, ¿verdad? Tratamientos odontológicos que requieren un poquito más de especialización, como ser una endodoncia, ¿verdad? En este momento, pues ya se puede realizar una endodoncia, ¿verdad? Como ya lo dije, porque los órganos del bebé ya están formados. Entonces ya se pueden usar dosis mínimas de radiación, ¿verdad? Que en este caso, pues, son poca la radiación que utilizamos para hacer en el caso, pues, de las endodoncias. También podemos realizar la mayor parte, pues, de obturaciones, ¿verdad? Que son los taponcitos que ponemos en los dientes cuando eliminamos caries, ya que puede estar la mamá, ¿verdad? Un poco más de tiempo, ¿verdad? En el sillón dental. Y como ya no tiene mucha cantidad de náuseas y vómitos, pues entonces la mamá puede estar un tiempo más prolongado, ¿verdad?, con su boca abierta. Y también pues podemos realizar, ¿verdad?, esas limpiezas dentales. En el caso de hacer extracciones dentales, pues podemos hacerlo en este momento, ¿verdad? Por si hubiera alguna complicación, entonces podemos hacer uso de antibióticos, ¿verdad?, y analgésicos. Y en el tercer trimestre, pues, que va desde la semana 25 hasta la 40, la mujer, pues, ya se siente menos cómoda, ¿verdad? Ha aumentado ella de peso y el bebé también, pues, ha aumentado y, pues, se hace menos cómoda, ¿verdad? La atención en el sillón. Es importante, ¿verdad? Como lo que los profesionales de la odontología, ¿verdad? Permitamos a la mamá hacer cambios de posición, ¿verdad?, de la silla para prevenir, ¿verdad?, algún síndrome de hipotensión postural, ¿verdad?, debido a pasar, pues, mucho rato, ¿verdad?, dentro de la silla. Entonces debemos de procurar, ¿verdad?, hacer esas sesiones odontológicas o esas citas odontológicas cortas. También, pues, si hemos postergado tratamientos más especializados, ¿verdad?, hasta después del parto, pues esto puede ser algún problema, no para, de repente para la mujer, ¿verdad? Porque ya ella en su etapa de posparto, pues ya ella va a estar más interesada, ¿verdad?, en cuidar del recién nacido y tendrá menos tiempo, ¿verdad?, para su tratamiento, lo que puede desencadenar, pues, en urgencias odontológicas. También es importante reforzar, ¿verdad?, siempre en cada una de las citas,
odontológicas, ¿verdad? Reforzar sobre la higiene dental, ¿verdad? El autocuidado, ¿verdad? De sus dientes. Y también, ¿verdad? Hacerle, ¿verdad? Hincapié de la importancia, ¿verdad? De llegar a la clínica odontológica, realizar su profilaxis y otras medidas según la necesidad del paciente. Pues todos estos aspectos, ¿verdad? Que ya hemos mencionado, deben considerarse, ¿verdad? En primer lugar, el tratamiento preventivo, eso es muy importante, ¿verdad? Y las acciones de promoción en salud, ¿verdad? Que ya deben de estar encaminadas hacia la higiene, ¿verdad? De la paciente. Mediante el control de placa bacteriana por el uso pues de un buen cepillado dental y en su defecto pues de una profilaxis dental, ¿verdad? Ya en un consultorio odontológico. También pues reforzar, ¿verdad? Todas las técnicas de higiene bucal para mejorar, ¿verdad? Su salud bucal o que en el caso, en el peor de los casos, pues hasta que no empeore si ya hubieran enfermedades ya establecidas. Y también, pues, mejorar la dieta, ¿verdad? Todas estas acciones, ¿verdad? Debemos de hacerlas durante todo el periodo de gestación o de embarazo de la mujer, ¿verdad? Sin que exista ninguna repercusión para el desarrollo del bebé. También debemos adicionar, ¿verdad? Algunos conocimientos sobre la salud infantil, ¿verdad? Para concientizar a la mamá, ¿verdad? De la importancia que tiene de cuidarle sus dientes primarios o sus dientes de leche al niño, ¿verdad? Para que el niño, pues, no pueda sufrir de lesiones o de dolores, ¿verdad? Cuando él ya está, pues, en una, ya sea un niño, ¿verdad? Entonces, tenemos que afianzar, ¿verdad? Todos estos conocimientos utilizando, pues, ahora, pues, muchas herramientas como las redes sociales. Bueno, en las consultas odontológicas, pues nos ayudamos nosotros como profesionales de la salud de rotafolio, ¿verdad? Que muchas veces, pues, son proporcionados, ¿verdad? Por la Secretaría de Salud. En el caso, pues, de Honduras, contamos con un programa de salud materna, ¿verdad? Donde es obligación del ginecólogo mandar a su consulta odontológica, ¿verdad? A cada mujer que vaya por primera vez, ¿verdad? A su control de embarazo. Pero también, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? La mujer pues se siente así como temerosa, ¿verdad? De asistir a esas consultas. Solo llegan, se les hace el diagnóstico y yo creo que yo comentaba con alguien, ¿verdad?, de la fundación que tal vez el 2 o el 3% del 100% de las mujeres embarazadas que llegan a la consulta, el 2 o el 3% de esas mujeres son las que terminan, ¿verdad?, su tratamiento odontológico como tal. Sin embargo, ¿verdad?, estos tratamientos en la mujer embarazada como ese programa de salud materna son gratis, pero ni aún así, ¿verdad?, ellas llegan a atenderse, ¿verdad? Entonces, la verdad que tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? En esa parte de hacer conciencia de la importancia, ¿verdad? Que tiene la atención odontológica en este periodo de gestación de la mujer. Y cuando hablamos, pues, de la etapa postnatal, en esta etapa, pues, lo único que queda, ¿verdad? Como profesionales de la salud es afianzar, ¿verdad? Esos conocimientos. Dar consejos para la salud bucal del recién nacido, ¿verdad? Dar información a la madre, información básica sobre la lactancia materna, ¿verdad? De cuándo es que van a empezar a aparecer los dientes primarios o de leche, ¿verdad? Cuántos dientes el bebé va a tener, explicarle cuál es la importancia de esos dientes deciduos o de leche, ¿verdad? En la cavidad bucal del niño, ¿verdad? ¿Cuál es la función que tienen esos dientes? Platicábamos con Sebastián al inicio, ¿verdad? Que muchas veces, pues, llegan a la consulta odontológica y lo primero que dicen las mamás, mire, sáquenle los dientes a este niño, si de todas maneras esos dientes de nada sirven, ¿verdad? Son dientes, los dientes de leche. Entonces, tienen una función específica en nuestra boca. Yo les digo que Dios... no tenemos nada en nuestro cuerpo que cumpla una función, ¿verdad? Y en el caso, pues, de los dientes de leche, su función es abrirle camino al diente permanente, guardar el espacio para que después no tengamos esos descontroles de que unos dientes salen adentro, otros afuera, o unos salen encima de otros, ¿verdad? Entonces,
Todo eso tenemos que explicarle a la mamá, ¿verdad? Para que ella ponga, ¿verdad?, atención al cuidado de los dientes del bebé, ¿verdad? También debemos de estar, informarle, ¿verdad?, de los beneficios que tiene, ¿verdad?, la lactancia materna en el desarrollo, ¿verdad?, del complejo bucomaxilofacial del niño. Y también en la función de la prevención de maloclusiones dentales por hábitos no nutritivos, ¿verdad? Cuando nos referimos a eso, una mala alimentación, acostumbramos, ¿verdad?, a darles cosas muy dulces a los niños. En el caso de los bebés, para que se tomen el pepe rápido, que les guste la leche, les ponemos un montón de cereal, o les ponemos miel, o les ponemos azúcar, ¿verdad? Y dejamos que el niño pues se duerma con ese pepe toda la noche metido en la boca. Entonces, imagínense toda esa leche. Esos azúcares al final se convierten en ácidos y después esos ácidos dañan el esmalte de los dientes y ahí es cuando los dientes se dañan, ¿verdad? Y entonces la mamá dice, bueno, yo no sé este niño por qué tiene los dientes tan negritos o todos picados, decimos aquí en Honduras, ¿verdad? Pero no sabemos o no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? De todas las malas acciones que como padres o cuidadores, ¿verdad? De los bebés hemos hecho, ¿verdad? Para que el niño pues llegue a esa situación, ¿verdad? ¿Verdad? También debemos de hacer mucho énfasis, ¿verdad? En informar, pues, que los dientes nacen, ¿verdad? Libres de caries y somos nosotros los padres los que transmitimos este tipo de bacterias, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, muchas veces lo hacemos cuando nosotros compartimos con ellos, perdón, los utensilios de cocina, ¿verdad? Que compartimos, vaya, si el niño se está tomando un jugo o uno de papá está tomándose un jugo, una leche, ya uno está con una pajilla, no sé, en otros países como le dicen, aquí le decimos pajilla, y ya le ponemos al niño, ¿verdad? Que tome del mismo lugar. O de repente nosotros agarramos un bocado, ¿verdad? Y del mismo le compartimos al niño. Entonces, imagínense, si nosotros tenemos altos índices de caries, si tenemos gingivitis, si tenemos enfermedad periodontal, todas esas bacterias que nosotros, los adultos, los cuidadores, los hermanitos, los familiares del niño, ¿verdad? Lo tenemos, todas esas bacterias se las pasamos a esos bebés que de repente no tienen ni dientes en ese momento. Entonces, se van instalando, ¿verdad? Todas esas bacterias cariogénicas y cuando nace el primer diente, ahí va, ¿verdad? Y más si la mamá no tiene inculcado, ¿verdad? Desde que nace el primer diente, que ella tiene que lavárselo o limpiárselo, aunque sea con una gasita, entonces ya se imaginan, ¿verdad? Los problemas que estamos provocándole a ese pobre bebé, ¿verdad? No solo problemas en su salud bucal, sino que después vienen problemas en su aparato digestivo, ¿verdad? Vienen problemas de autoestima, ¿verdad? Es que los niños cuando llegan al kinder con esos pedacitos de dientes todos negros, pues hay niños crueles y se burlan de ellos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos buenas prácticas, ¿verdad? De higiene bucal, les enseñamos, ¿verdad? A nuestra población, a la gente que nos rodea, a nuestros familiares, a nuestros amigos, de la importancia que tiene, ¿verdad? Una buena higiene bucal, no solo en la etapa de gestación de la mujer, ¿verdad? Sino que en toda la etapa, en toda nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que nos ahorramos un montón de situaciones, ¿verdad? Que no son favorables para nuestra salud. Nos ahorramos dolores de dientes o muelas, nos ahorramos dinero muchas veces, ¿verdad? Ya que ya un diente, si no lo queremos perder, pues tenemos que hacernos una endodoncia y las endodoncias, pues, son tratamientos un poco costosos. En el caso, pues, si las mamás empiezan a quitarle los dientes a los niños a temprana edad, estos dientes, pues, después hay malformaciones, ¿verdad?, en los dientes permanentes y, pues, necesitan ya tratamientos de ortodoncia y son tratamientos muy caros. Entonces, ya para concluir, ¿verdad? Sabemos pues que la salud bucal es un componente esencial en el estado general de la salud de la mujer embarazada y es importante pues que los profesionales del equipo de salud que atienden a esa mujer pues reconozcan y valoren la salud bucodental
en la etapa prenatal. También promover la atención odontológica materno-infantil, mejorando así los indicadores de salud, ¿verdad? Enfocando el binomio madre-hijo desde la concepción, involucrando a su núcleo familiar, a su realidad social, cultural y económica. También todas las gestantes deberían de ser encaminadas por el ginecólogo a recibir esa evaluación odontológica prenatal al inicio del embarazo, ¿verdad? Previniendo de esta manera las enfermedades bucales y promoviendo la salud para evitar complicaciones obstétricas asociadas a la salud bucal. Y el periodo pues, gestacional es un momento ideal para que la mujer tenga acceso a la educación en la salud bucal para ella y para su hijo, por lo que es importante la educación, la capacitación de la gestante, que forma parte de los programas de prevención temprana. Así que muchas gracias y espero, ¿verdad?, que haya sido clara, ¿verdad?, en esta ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Qué amable, qué detallada y qué buena la explicación. Sobre todo yo destaco muy claro, muy accesible sus explicaciones y muchísima claridad en todos los mensajes. Creo que muchísimas dudas, incluso ahorita que estábamos recogiendo las preguntas, varias de las dudas ya fueron despejadas mientras usted hacía su exposición, así que le agradezco muchísimo, le felicito por su exposición. Tenemos muy buena acogida, hemos tenido 220 personas, nos están viendo, así que ha tenido una muy buena audiencia y una audiencia que se ha mantenido, así que eso es muy positivo. Ahorita tenemos preguntas, hemos tenido que escoger, doctora, porque creo que es el año donde más preguntas hemos tenido, en serio, no estoy diciendo esto en cada live, es donde más, de largo, es donde más preguntas hemos tenido y eso quiere decir que la temática, estamos ocupando yo siempre digo, cuando más podemos ocupar esos espacios o esas brechas que existen de conocimiento, es cuando mejor también estamos haciendo nuestra labor, ¿no? Porque logramos conectarnos mejor con los hombres y mujeres de edad reproductiva. Bueno, vamos hacia las preguntas y lo que le pediría de favor es que puedan ser lo más abreviadas posibles las respuestas para tratar de abarcar todo. No sé si vamos a alcanzar, pero tratar de responder a todas las preguntas que nos han hecho. Vamos con la primera, dice, cuando se da exceso de hierro a la mujer embarazada, ¿esta le afecta la dentición de leche al bebé? Es decir, pues, hay una relación... Sí, en esta como respuesta, ¿verdad? No, porque el bebé consume solo lo que él necesita, ¿verdad? Para su desarrollo. De repente lo que puede pasar, ¿verdad? Que en el caso de Honduras, la gente pues cuando llega a nuestra consulta odontológica dice es que el hierro le arruinó los dientes al niño, ¿verdad? Siempre es importante pues explicarle a la mamá, ¿verdad? Que una vez que le da el hierro, debe lavarle los dientes o ponerlo a que se enjuague la boca o darle el hierro combinado, ¿verdad? Con agua, con leche, jugo, ¿verdad? De manera de que ese hierro no se quede pegado, ¿verdad? A la superficie del diente porque al final pues produce manchas y eso descalcifica el diente y al final pues se produce, ¿verdad? La pérdida de esos dientecitos. Ya. Yeah. Gracias, doctora. La siguiente dice, ¿cómo se limpia la boca de un bebé? ¿Qué tipo de pasta usamos en los niños pequeños? Cuando empieza la dentición, ¿verdad? Que más o menos a los 5 o 6 meses de nacido, ¿verdad? Empiezan a salir los primeros dientes. Entonces, nosotros recomendamos, ¿verdad? Que la mamá se ponga una gasita húmeda en su dedo y ella, pues, empiece a limpiar. Siempre, pues, se recomienda, ¿verdad? Que la mamá vaya provocando, ¿verdad? Esa estimulación del niño, se limpia el diente para ir eliminando. Ya una vez que el niño pues ya pueda usar pastas dentales, ¿verdad? Hay pastas especiales para ellos, ¿verdad? Cuando que tienen menos concentración de flúor, porque por lo general el niño se traga la pasta dental, ¿verdad? Claro. Entonces buscamos pastas que tengan no tanta concentración de flúor y tengan sabores agradables a ellos para irles, ¿verdad? Instalando ese hábito, y que les guste lavarse, ¿verdad? Sí. Ajá, de lavarse los dientes. Y la pasta más o menos a los cuántos meses se debe utilizar o año, no sé, ahí. Pues ya de un año ya se puede utilizar, ¿verdad? Al inicio pues es cuando están de meses pues es difícil, ¿verdad? Porque el niño pues no tiene, si usted le explica, abra la boca que le voy a lavar sus dientes porque lo debemos de hacer nosotros los padres, ¿verdad? Claro. Entonces de repente él no lo va a entender, pero cuando él ya va entendiendo, ¿verdad? Se puede poner a la par de ellos, uno lavándose el diente y el niño, ¿verdad? Viendo cómo es que es la dinámica,
Entonces lo podemos hacer de repente ya del un año, año y medio, ¿verdad? Ya lo podemos poner a él con su cepillito, ¿verdad? Hay cepillos especiales de goma que no tienen cerdas de nylon, ¿verdad? Sino que de goma, y ya lo podemos usar, ¿verdad? Con dosis o con cantidades mínimas de pasta dental especiales pues para ellos. Perfecto. La siguiente pregunta, muy amable doctora, ¿qué causa que un bebé nazca con dientes? Bueno, eso depende de la organogénesis, ¿verdad? De los bebés. Por lo general, cuando el bebé ya nace con sus dientes, solo son como las coronitas de los dientes, y a los pocos días de nacido, ¿verdad? Ese diente se cae, pero luego, ¿verdad? Vuelve a nacer otro. Entonces, eso se debe pues ya a la formación, ¿verdad? Algo pasó cuando hubo la formación de órganos, ¿verdad? En los primer ¿Es trimestre. común No es tan común, le esto? diré, ¿verdad? Pero sí, sí se Tal vez ve, sí. ¿verdad? Sí. Okay. Yo no, esto no conocía. La siguiente pregunta dice, ¿la anestesia que usan los dentistas es riesgosa para una mujer embarazada? ¿Es verdad que no le hace efecto? Acá un poco también el miedo de ir al dentista, ¿no? Vinculado a Sí, eso. pues no es riesgosa, ¿verdad? Porque también son dosis mínimas, ¿verdad? Y lo que decía yo, buscamos los tiempos en los que podemos hacer esos tratamientos especializados donde necesitamos anestesia. No porque sea malo utilizarla en el primer trimestre de embarazo, sino que para disminuir de repente riesgo, ¿verdad? De la preocupación de la mamá porque me está poniendo anestesia o porque necesito sacarme ese diente. Entonces empezamos, ¿verdad? Con tratamientos que no necesiten, ¿verdad? Como en el caso que hubiera una complicación, el uso de anestesia, de antibióticos, ¿verdad? Y en el caso pues de la anestesia, como es mínima, ¿verdad? La cantidad de anestesia, entonces no produce ningún daño. De hecho, uno le puede aplicar, ¿verdad? Hasta 8 cartuchos, les decimos nosotros, ¿verdad? Que son los tubitos donde viene la anestesia a una persona. Entonces, por lo general, con uno o dos cartuchos, ¿verdad? Ya logramos hacer el bloqueo, ¿verdad? De ese nervio, ¿verdad? En el caso de hacer una extracción dental. Perfecto. ¿Se puede hacer una radiografía dental durante el embarazo? ¿No hay problema? No, no hay problema, ¿verdad? Siempre y cuando pues lo hagamos, se recomienda más en el segundo trimestre, ¿verdad? Y nosotros también la radiación, la cantidad de radiación es mínima. Tenemos que hacer uso, ¿verdad? De los delantales de plomo, no solo para la mujer embarazada, sino que también para el profesional, ¿verdad? Porque nosotros también debemos de cuidar, pues, nuestros órganos, ¿verdad? Entonces, hacemos uso de delantales de plomo para evitar, ¿verdad? Que esa radiación que usamos sea absorbida, pues, en el caso, pues, por Perfecto. el cuerpo de la mujer embarazada. Está claro. ¿Se puede hacer una extracción dental durante la última etapa del embarazo? Porque bueno, ahí usted nos diferenció las etapas, ¿no? Y creo que es... Sí, sí se puede hacer, ¿verdad? Lo más recomendable en el caso, pues como se hace una evaluación odontológica al inicio, ¿verdad? Es en el segundo trimestre, pero en el peor de los casos que se necesitara y que ese diente, ¿verdad? La mujer le esté causando un problema, pues entonces sí se puede hacer, ¿verdad? Lo único que tenemos que buscar, ¿verdad? Es que ella esté lo más confortable posible, ¿verdad? En el sillón dental, y tratar, ¿verdad? De hacerlo lo más rápido posible para no hacer más largo el tiempo, ¿verdad? Por la posición que se debe adoptar, ¿verdad? Está claro. Durante el tratamiento. Idealmente se debería uno chequear antes de embarazarse, ¿no? O sea, eso sería Así es. el mejor escenario, ¿no? Sí. Una enfermedad periodontal, ¿de qué manera Ajá. se puede complicar con el embarazo? Bueno, como ya lo explicaba, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad periodontal, de repente son porque ya la madre ya trae, ¿verdad? Gingivitis, una gingivitis establecida, o la enfermedad periodontal propiamente dicha ya instalada, ¿verdad? En la boca. Entonces, esa enfermedad periodontal se puede empeorar o se puede volver crónica, ¿verdad? Por la falta de higiene. O sea, de hecho, o sea, si tiene enfermedad periodontal es que ella no ha cuidado su higiene, ¿verdad? Entonces,
Cuando hay una enfermedad periodontal, ya tenemos un proceso inflamatorio, ¿verdad? Ya tenemos acumulación de bacterias, ya tenemos bolsas periodontales llenas de pus, hay una infección pues en toda la encía. Entonces, como lo decía, ¿verdad? Cuando todo eso va, todas esas bacterias, esas citocinas que se van produciendo, ¿verdad? Por esos procesos inflamatorios, va la vía sistémica, ¿verdad? O la vía sanguínea y llega pues hasta, atraviesa la barrera placentaria y eso pues provoca que hayan contracciones intrauterinas y al final pues terminar en un parto prematuro, ¿verdad? Prematuro. Sí. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué peligros corre el bebé con estas enfermedades que la madre puede tener en sus dientes? Bueno, esto creo que yo diría que esto ya hemos un poco contestado y es un poco general. Sí. Ha sido lo que ha tratado la exposición. Sí. Mejor la siguiente. Dice, ¿qué tipo de pasta dental puede usar una mujer embarazada para reducir las náuseas? Ah, interesante, esto no había Sí. ocurrido. Bueno, no hay una pasta así como específica como que se Como pueda por usar caso, ¿no? Hasta a en veces eso embarazo, ¿verdad? depende de la persona, me imagino también, ¿no? Sí, ¿Qué le lo que causa? provoca, sí, lo que provoca, perdón, en realidad las náuseas, creo que es esa sensación, ¿verdad? De tocarse la lengua. Porque hay que lavarse la lengua, ¿verdad? O de tener, ¿verdad? El cepillo, ¿verdad? Dentro de la boca. Entonces, no hay una pasta dental en sí que uno pueda recomendar esta use, ¿verdad? Que esto no le va a provocar náusea, ¿verdad? Sino Claro. que uno tiene como mujer, ¿verdad? En ese periodo de gestación, ver de repente, ¿verdad? ¿Qué cantidad? De repente sí, reducir las cantidades, ¿verdad? Para que no haya mucha producción de espuma, ¿verdad? Porque como traen jabones y eso, entonces que no, que vaya a reducir, ¿verdad? Esas náuseas. Vamos con las dos últimas preguntas y doctora, le agradezco mucho por su generosidad y su apertura para contestar cada una de las inquietudes. Acá hablamos, dice, durante el embarazo, ¿se puede usar cualquier tipo de enjuague bucal? ¿Hasta qué edad gestacional se puede hacer una limpieza dental? Pues hasta los 9 meses, ¿verdad? Bueno, ya, bueno, de hecho nosotros en la consulta odontológica, ya en en el último mes de embarazo, pues ya le decimos a la señora, pues que ella no vuelva, ¿verdad? Porque ya tiene que estar ella tranquila, pero sí podemos hacer, ¿verdad? En ese último trimestre, una última limpieza dental, ¿verdad? Para que ella pues pueda vivir su etapa postnatal, ¿verdad? Tranquilamente, ya cuidando, pues prestándole más atención pues a su bebé, ¿verdad? Porque ya uno pues su prioridad es eso, ¿verdad? Y en el caso pues de los enjuagues bucales, sería bueno, podemos usar, ¿verdad? Enjuagues bucales que protejan, ¿verdad? Las encías. Hay que tienen vitaminas, hay unas que tienen B5, se llama el B5 que protege la encía, ¿verdad? Bueno, es de la casa King, ¿verdad? Entonces se llama Cariax, hay uno que se llama Cariax, hay Perioquín, ¿verdad? Y pues eso podemos recomendarlo, ¿verdad? Pero en el caso, porque son enjuagues también un poco costosos. En el caso, pues, de no tener, pues, el que uno compra en el supermercado, ¿verdad? Tratar de no, que no tenga mucho contenido de alcohol, por lo mismo de las náuseas, ¿verdad? Y que pueden causar un poco de irritación, pues, a la mucosa bucal. Perfecto. Y a la última pregunta, ¿el antojo de masticar hielo le puede afectar a la dentición de la embarazada? Sí, hemos oído que a veces hay esto, ¿no? Bueno, en el caso de que no tenga como que buenos dientes, pues pueden haber fracturas, ¿verdad? Que tenga muchas caries dentales o que tenga erosión dental, ¿verdad? Eso puede provocar pues mucha sensibilidad y como les dije, ¿verdad? Si de repente esa mamá pues tiene múltiples caries y tiene muchas obturaciones, ¿verdad? El hielo en realidad es duro, entonces puede haber fractura de las piezas dentales, pero que produzca otros daños, o sea, como al bebé y eso no, ¿verdad? De repente a la pieza dental por lo duro que es el hielo, ¿verdad? Pero, y hay mujeres, Es ¿verdad? Que lo que puede adoptan. pasar estando embarazada, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué es lo que más o menos puede pasar esté o no la mujer embarazada, digo yo? O Sí, sea, que se quiebre una pieza dental. exacto, sí, O no mujeres me o hombres.
A hombres igual nos puede pasar a todos, Sí. ¿no? Si estamos mascando hielos. Muchas gracias, doctora, por su, digamos, por todo el tiempo y todos los conocimientos compartidos. Hay, como le dije, una excelente reacción, muchísimo interés. Ha sido muy bien recibido y creo que además de esto va a quedar grabado en nuestro Facebook y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Entonces, seguramente le van a ver todavía más de las 220 personas que le dije que estaban conectadas. Le van a ver más personas. Creo que es una gran contribución suya como profesional, como mediadora del programa prenatal también. Y le agradezco muchísimo por ello. Nosotros cerrando este Facebook Live, indicarles que está un link ya en la transmisión donde están las preguntas. Entonces, ya la doctora también planteó unas preguntas ahí de a ver si prestaron bien atención a todo lo que nos comunicaba y de esa manera a ver si las personas que responden correctamente pueden acceder digamos, a un certificado. Y creo que es interesante porque al final estamos probando que hemos adquirido conocimientos, que hemos estado atentos y que podemos, digamos, hablar ahora un poco mucho mejor de salud bucal y embarazo. Así que adelante, hasta una semana más, vamos a esperar las respuestas. Quienes contesten bien tienen el certificado y también los descuentos para los casos de Honduras, el diplomado de Honduras y el curso medio de Ecuador. Tienen un descuento especial y se les enviará un código. Así que con esto cerramos, doctora. Muy amable y gracias por estar con nosotros. Bueno, un gusto, Sebastián, ¿verdad? Y muchas gracias a la Fundación, ¿verdad? Por Encantada de haberme estar en tu casa. permitido, ¿verdad? Poderles apoyar, ¿verdad? Con esta política. Buenísimo. Muchas gracias. Con Bueno, esto hasta luego. cerramos. Hasta luego.